Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venga, vamos con, con el repaso de las acciones de Libres Medium y las dudas que vayan saliendo por el camino las vamos viendo. Venga, entonces voy a quitar esta pantalla así a tres media. Hay que irse un poquito lejos. Vamos a, a gráfico semanal. Estamos en zona de resistencia. Voy a quitar esto o por lo menos lo voy a mover. A si no, no se ve precio. El más importante claro. la zona de resistencia. ¿eh? No porque lo marque yo sí sino porque lo ha hecho el precio antes entonces eh, que va a ser el soporte que estamos en, en gráfico semanal y está funcionando bastante bien desde hace ya por pues bueno 2018 diciembre de 2018 ya llevamos unos añitos con esta franja que se le está tragantando y si pasa ese soporte hablaremos de, de otra manera de a tres ¿sí? seguimos. ahora no eh, eh, MD, eh, alba corporación financiera alba está estructurada no es una cosa maravillosa Aquí ya pues el, el problema, ¿verdad? Estos volúmenes que tenemos por aquí, pero bueno, superación de 4970, podríamos ir a buscar 5360. Que no pierda la media. Mientras no vaya perdiendo media, la estructura la tenemos. De fondo, pues bueno, es una acción que es alcista, pero corrige. Sabe corregir. Venga, ¿Sí? bueno, 5360 en alba. A ver si lo consigue. Almiral. Pues, se ha parado, a ver. Bueno, lo que hay, ¿no? Con bueno, al mirar. Se ha parado en el 61.8 zonal, pero zonal, zonal, 70.4, ¿eh? que es lo que tenemos aquí. Se la ha respetado bien. No debe perder los mínimos del 13 de noviembre. Puede ser una jugada a comprar y el stop by, puede ser, pero es que no hay mucho más. Me parece que hay algo más interesante en el continuo, alguna jugada que, que esta. Pero bueno, cualquier historia de compra que hagamos... El stop tiene que estar aquí. Y venta tampoco porque de momento está eh, aguantando el 61.8. Entonces vamos a cantar el nivel. Mientras no pierda 8.005. 8. Ligerísimamente positivo con Almiral. Pero no hay más. O sea, aquí sabemos colocar el stop que no pierda este stop. Y, o sea, este mínimo y ya está. El gráfico no es el de el de una muy buena acción. Fíjate que. Fíjate. Parlamar que no está aquí. Tenemos doble suelo. Palma Mar no es del continuo este, ¿verdad? No. Sí, sí que es. Vale, luego la miraremos. Ferma Mar eh, está en doble suelo. Técnicamente tiene un poco... Bueno, tenía. Ahora ya va bueno en un suelo. Más sentido que, que esta. Está floja, está floja. Eh, A plus nada. Ahí la dejamos. ...opada... Eh, CAF. CAF no tiene perder 27. Se va, se va yendo. Tenemos un objetivo en 37.55. Media de 200 girado al alza, precio por encima de la media, precio estructurado. Y aquí no sería interesante perdiera 27. 27.10. Incluso ahora, con los precios que tenemos, la jugada pues, sale más o menos. Tenemos un 18 a ganas, redondeo siempre a la baja. ¿eh? Tenemos un 18 y un 14. Un poco más del, del 1 a 1. Bueno, mientras no pierda 27.10, aquí la, la tenemos. ¿Sí? Seguimos. 100 tiene que consolidar por encima del 26 y medio a ver si lo si lo consigue movimientos un poquito bruscos no me gustan a mí que hagan estas cosas estas acciones interesantes pero bueno superación de 26 y medio buena señal si consolida ideal para pensar en ir a atacar máximos la estructura de triángulo esta? ¿Eh? ¿Está, está perfecta ¿Eh? no lo ha anulado y luego ya según poco a poco ¿eh? si no perdiera mínimos pues podríamos plantear incluso un suelo pero esto cuidado ¿eh? o sea ya poco a poco poco a poco ahora tendría que superar el 26 y medio de momento a mi 100 no me desagrada sí que tuvo bastante pero bastante corrección pero sigue siendo una acción de fondo alcista con muchísima corrección vale a ver, tengo aquí una duda. Buenos días, tengo una duda que quizás es tonta, ayer abrí operación. Luego... Vale, copio... Luego copio la, la pregunta y la, y la comentamos en... Y la comentamos por el por el otro lado. Vale. Luego vemos cambio de, de divisa. Hay una duda por ahí. Vale, eh, seguimos. Luego la luego miramos. Dominion. Global Dominion no tiene... Realmente debería conquistar el 330. Luego luego antes de, de terminar el, el, el directo copio la, la pregunta y la trasladamos. Vale, es algo específico. Eh, me voy. 330. Tiene que pasar a ser soporte. Lo tiene que conquistar. Para mí no debería perder 2.87, pero... Perder 2.87 es mala señal, que tenemos aquí un techo. Confirmaría el techo perdiendo el 61.8. Consolidación por encima de 330 mejor. No hay otra cosa de global dominio. De todas maneras, vaya Vaya Tendencia totalmente neutra. No, no muy interesante, la verdad. Esperar que estamos en gráfico semanal. EbroFoods está, estructura está estructurada por techo media de 200 girada a la baja, precio por por debajo de la media y objetivo pendiente 14,94. Seguimos pensando en negativo con, con EbroFoods. ¿Eh? Seguimos. Aircross, 61,8. No hay mucho más. ¿Se puede hacer algo aquí? Tendría que hacer algo más interesante de lo que está haciendo, la verdad. Pero meterse aquí, voy a poner la cara esta, la está aquí, pues tampoco estaría tan mal, pero no hay mucho. Se puede intentar. ¿Por qué? Porque estamos comprando en soporte. El stop tendría que estar un poquitín abierto. 2.30. Con esta parada que ha hecho. Y ahora esta subida que llevamos esta semana, ya tenemos otro parámetro a favor. Media horaria, ya por debajo de precio y quiere girar. Por eso he puesto la carita esta. No es muy grande, pero se podría intentar. Estructura hay? no. Se compra por nivel. ¿Qué nivel? Soporte anterior y 61.2. ¿Sí? Comentada, ¿verdad? Corte. Cuando perdió la, la tendencial, no era buena señal. Y la siguiente referencia, abajo. Coincido el 61, y ahora digo, así hay una confluencia interesante. Lo que pasa es que es un poquito amplia, y la acción, pues bueno, pues esto tenemos de acción. ¿Eh? La zona es ahora. La zona es ahora. ¿Vale? comentar a ser esto qué es y, Ah, y hasta que no conquiste la zona de, y no me hace mucho que sí, bien está puesto esto aquí parece que lo haya hecho yo verdad hasta que no conquiste el 7 no me hace mucha gracia porque meterse en resistencia o sea, y esto es así Lo que pasa es que como tenemos el 61.8 aquí sin tocar ¿eh? y es evidente lo que le pido es teste el 61.8 vete si quieres que vaya a hacerse su vida toque el 8 si quiere testea el logo el 7 de forma que veamos que soporte y planteamos otro impulso más grande o planteamos continuidad al alza si no ahora meterse aquí es meterse en zona de resistencia por lo tanto no me, no me hace mucha gracia churro hmm. eh, que bien las energéticas y que mal los bancos Sí, las energéticas que comentábamos pues podría haber cambio de, de, de dirección que alguna ya se intuía especialmente pues Renner y estas Tampoco ya estás, ¿eh? energía solar ya que están funcionando bastante bien y los bancos ya parece que quieren no leer el mantenimiento o bajada. ¿eh? Según cómo se van moviendo, pues parece que se quieren adelantar ese, ese medio año, que era lo que manejábamos, ¿no? Y antes de que lo dijeran, pues, así echando el cuento a ojo de buen cubero, pues que para primavera, mayo o una cosa así y no parece que nos vayamos a ir mucho es que lo, ya nos explicarán los libros o la historia si tenía razón o no la gar al... es que no yo es que no lo entiendo yo no sé no 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 lo sé primero que iba a ser totalmente circunstancial la, la inflación y ahora parece que está joder, ahora pasa 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 lo que pasa y ya está preocupada y que de bajada de tipos tururú, hasta que no lo bajen nosotros no, no está que lo, no lo bajen los otros, sino que de bajada de tipos ya veremos. Bien, para Estados Unidos se habla de junio, para, para, para Europa se habla de un poquito más tarde. Y bajada no muy agresiva. Estados Unidos ya se tantea 0,75. Entonces eso ya los bancos miedo. Que no quiere decir que tengan que caer ya a plomo. Pues ya habrá que tener otro, otra, otro movimiento, otro movimiento no, habrá que tener ya sus niveles a ver qué hacemos, si queda algún repunte al alza o lo que sea luego eso lo hacemos el, el vídeo lo, lo hago hoy hoy viernes hago el vídeo de, de la banca Me intentaré terminar que sea el último ¿eh? de la de la semana eh, a, a cierre y, y lo comentaremos para ver qué, qué pasa sí, sí sí pero como dices las energéticas están bastante bastante bien por no comentar por supuestísimo hablando de ya habla es que me metió con renovables pero por no comentar por supuestísimo y que va <laughs> Y Bedrola. es una cosa que no es ni medio normal. Si lo escribo bien, ¿verdad? Bedrola, qué barbaridad. Va a hacer el suelo de, de, del tirón. A ver si se para aquí, que sería lo ideal. ¿Eh? Es lenta, ¿eh? Que es que estamos hablando de 9.90 a, a 12. En, no voy a tener un suspiro, pero ostras, no, no, no le ha mucho. Esto en correcciones se compra. Ya nos conformaremos con que llegue el 11. Pues si se para aquí en resistencia, que sería lo ideal, en zona de máximos, y se deja operar para ir a buscar el 12,65. A mí, yo ya os digo que de las energéticas, a la que más me ha gustado, y no porque lo diga ahora, no, no, es esta. Es esta, que tampoco está tan valendesa, pero es que el gráfico no lo veo igual. Es que aquí no hay estructura. Este techo ha aparecido arriba. Le sigo pensando en, el, en, el, en la aparición del doble techo y me, me gusta y las energéticas en general hasta hasta cómo se llaman hasta esta eh, se me va energética y gas y cuando se me van los nombres se van esta se me había ido ya está esta ya me empieza a medio agradar si supera agradar, 15 60 pero bueno 16 20 tampoco me parecería demasiado raro que esto vemos el gráfico así te puede echar un poquito para atrás pero si lo ponemos en semanal es otra cosita ¿eh? sí sí efectivamente las energéticas está para pues para hacer en vez, en vez del vídeo de, de, del ibex o sea de banca está para precisamente para echar a comer aparte las energéticas y tomarlas como algo a, a, a referencia Sí, sí que está bien, sí. Venga, vamos a... Se me olvidan los nombres. Red y Vale. Venga, eh, terminamos por... Terminamos Noid Dreams. Ence. Ence no tiene que perder. Que, que flojilla está. No debería perder el 262. Espera que en semanal no se ve demasiado bien. Ahí. Media haciendo su trabajo. Si supera media sería una señal positiva. Y si superara máximo entre mínimos, lo ideal. Porque aquí sí que plantearíamos el, el suelo. 262 que no lo pierda. Está algo lateral también la zona de resistencia también se ve empezamos con la 3.5, media ¿eh? con su zona de resistencia en la zona actual es el 360 el 350 ya, ah, mira, aquí es el mismo precio el 350 370 ¿eh? también se le está atragantando. si esto lo deja por detrás pues es una señal positiva muy interesante ¿Eh? Pero, faes, vamos aquí faes toco por la mínima estoy esperando alguna estructuración que se deje que se deje acerquito esto deje que se deje eh, señalar bien que se deje estructurar bien que se estructure bien vamos eh, tocó por la mínima la zona de soporte y planteó la misma idea porque es la más cómoda para es lo mismo el año 2020 no le siento para nada bien pero para nada es una cosa que es que es así y tenemos ahora un comportamiento eh, con respecto al año 2020 no demasiado bueno cosas buenas rompe tendencial y quiere conquistar la media cosas malas en mucha fuerza no está demostrando. Cosas buenas, respeta al soporte, cosas malas, que estas perforaciones tan pequeñas es muy difícil de cazar. Porque el soporte como tal es amplio. A ver si materializa divergencia y no sería muy raro pensar en compra, por el comprar en soporte. Y si no, algún tipo de estructuración. Aquí tengo marcado el 345, se lo supera mejor. Y aquí ya tenemos una franja conforme se va aplanando. Sería bueno también superar ahí algún nivel este también. Empieza a tener relevancia, ¿no? 330. De momento, poco interesante, FAES. Que a lo mejor esto es mínimo. Pues ojalá, mira, fuera por la mínima va subiendo. A lo mejor, qué sé yo, lo que sea. Pero ahora está poco interesante. A ver si, si se estructura bien. Sobre todo cómodo, que lo veamos. Que está eh, No tiene que perder 290. No hay, no hay mucho más. Podríamos hacer cualquier tipo de, de análisis con, con niveles, con, se podría completar muchísimo más. Nos centramos en el, en el stop del canal y el doble suelo que no ha terminado de proyectar. 290, que no lo pierda. Floja. Flojita. A ver si lo hace bien. Greenergy. Esta eh, eh, tiene el técnico bastante amable. Pero claro, si no, si no hay corrección, tiene el stop muy lejos. Entonces le pediríamos algún tipo, si se deja, con su permiso, a ver si la zona del 25 pasa ese soporte y estaría y estaría bastante bien, porque tenemos un buen tramo. A ver si ahora con la excusa enganchan aquí con los máximos y arrastran un poquito. Y nada, está se ha despertado doble suelo desde zona de soporte zonal, ¿eh? <laughs> perdón y para arriba. El movimiento es bastante vertical. O, o yo lo entiendo como muy vertical la verdad lo entiendo vertical y el porcentaje es majo para pedirle algo de corrección están correcciones se compra y si se deja si hay rechazo en la zona del 25 mejor sí ahora me parece un poquito la entrada un poco mal me parece ¿no? en esta acción ¿eh? por eso digo la, la, las energéticas y las renovables están muy interesantes quizás mmm, las buenas de la renova hasta soltec parece que está disfrutando ¿no? con el con el doble suelo está bien está bien ahora es el ciclo de, de estas paredes sí. Ah, este es el índice eh, este es el sin dividendos al igual que el ibex el mes de noviembre y mitad de diciembre eh, le ha venido vamos vertical estaríamos estructurados que no ha roto la estructura del rango, rango roto a la baja objetivo 12.147 no lo ha anulado ¿eh? pero tiene pintitas pero bueno de momento no lo ha anulado para pensar ahora en una estructura también simplemente índice sabiendo lo que hay detrás me esperaría, me esperaría algún tipo de estructuración es que el último soporte está lejos con muchas raciones este comportamiento del índice como muchas raciones tanto de, del continuo como del ibex representa por pues eso un movimiento de, de noviembre y mitad de diciembre fuerte y deja stops lejanos ¿eh? y ahora nos vamos supongo con dividendos esto es lo mismo pero con dividendos solo que el suelo el techo es la misma estructura apareció en máximo ¿eh? lo mismo no anulado pero aquí para pensar esto está muy dañado ¿eh? está muy dañado pero el stock queda muy lejos. Digo, para operar lo que fuera única y exclusivamente el índice. ¿Sí? Línea directa. Posiblemente gráfico. Gráfico, que hay gente que a veces confunde, gráfico de la peor aseguradora de Europa. O el peor gráfico de una buena aseguradora de Europa. Mejor ahí. ahí. ¿Vale? No me meto con el servicio pa absolutamente para nada. Digo, con el gráfico y hay muy pocas opciones de éxito o se compra el soporte o la dejamos que se vaya de 080 a 80 euros pues mira ojalá pero ahora el punto de entrada es malo malo pues porque compramos parece que eso generalmente no suele ser, llevar a, a buen puerto si pierde 080 y lo vuelve a recuperar nos lo pensamos ¿Eh? eso es el gráfico de una mala de una mala acción no empresa acción ¿Eh? el gráfico de una mala acción Vale, empecemos a diferenciar que alguno luego se enfada. No es un buen gráfico. ¿Sí? 0,80. No no más tiempo. No perdemos más tiempo aquí. Farmamar está en doble suelo. Objetivo 44,40. Ya lleva un 13% de suelo y esto pues es lo que pasa. Después de salir del IBEX... ¿Por aquí salió? Ya, bueno. Después de salir del IBEX no ha levantado cabeza. Y el chorreo ha sido constante. ¿eh? Ahora... Ponte bien. Tenemos un suelo, objetivo 4440, media de 200 planas, ligeramente ya, tintes altistas, ¿verdad? Llevamos ya un recorrido majo de, de suelo y no perdamos tampoco que llevamos un 40% de mínimo a máximo. En correcciones de momento, tal y como se está comportando, si volviera otra vez al punto de entrada, incluso nos podríamos plantear dentro de lo que sabemos, lo que es la acción, la entrada en forma mar Ahora lo mismo. Lleva mucha subida, como muchas acciones, y lleva un 40% de subida. El stop está francamente lejano. El punto de entrada en Farmamar es mejorable. Necesita corregir. Venga, a ver, después de Farmamar voy un segundo que me queda. Termino y voy con las dudas. Que hoy he ido rapidito. Prosegur Cash. No, pros, prosegur, prosegur. ¿Eh? Pierde, recupera. Sería la, la idea de línea directa. Además lo mismo. Dentro, bueno línea directa es que es peor eh, en perder y recuperar soporte aquí no dio ni la oportunidad el 144 no lo recuperó entonces estructura o dejar la quieta que es que no pasa nada no dejó meterse ¿eh? por lo menos bajo mi parámetro bajo mis parámetros no dejo pues nada en corrección y estructura ya veremos y si no nuestro no gráfico tampoco de una acción que sea muy interesante la verdad Lleva, lleva cayendo pero bueno la zona era esta y por pues, desgracia no dejó meterse así que si esa es estructura ya veremos pero por lo menos que veamos la estructura es lo mismo que para mamá. no subo puedo subir sí. que tenemos el gráfico de una acción penosa lleva tres años haciéndolo francamente mal es el que esto es así pero por lo menos hay un suelo vale por pues ejemplo seguro que tengamos ese por lo menos ya que no ha dejado meterse en el, el 1.44 ¿Sí? talgo la dejamos ¿eh? una vez ya además simplemente ya o opa no opa me no da igual ya después de ver esta vela no es muy interesante ¿eh? no es muy interesante ha dado oportunidad bastante claras en niveles inferiores ¿eh? ahora ya esto es para qué el soporte también queda algo lejos y no tenemos estructura para que no vamos a meter aquí y esta vela pues no me hace mucha gracia así que ahí se queda. Vidrala me gusta más ¿Eh? es, sería mantener o, o compras en niveles inferiores o si se ha comprado en niveles inferiores no cerrar toda la operativa vale. lleva también muchísimo movimiento vertical como muchas acciones y nada sacamos fibo y esto en corrección se aprovecha para comprar. La vela de ayer no es la mejor, necesitaría confirmación. El movimiento es bastante vertical, ¿eh? solo una pequeñísima parada, es que ni, ni, ni corrección. En media y rompe con fuerza. Uy, que se rompió. Y bueno, eh, me gusta, me gusta para ir a visitar Máximo, sí. A ver si corrigen este tramito. Y otra oportunidad de entrada en vidrada, Quizás de lo, de lo más interesante que tenemos en el continuo. Y está también lo que pasa que el técnico no me agrada demasiado. Los fundamentales tampoco son tan buenos como los de Vidrala. por lo menos los últimos. Entonces aquí necesito estructura. ¿eh? Ya os digo que las dos últimas empiezan por V ¿eh? de Victoria. El gráfico es cojonudo. El gráfico es muy bueno, el de esta acción. El timing de compra no lo tengo tan claro ahora. Si visitara la zona del 47 y 47,5, favor que nos podría hacer no sería pensar mucho, sería intentar pensar en compra en soporte. ¿Sí? De momento vidrala, el técnico lo tiene el de más estricto corto plazo, o sea, el, ya el de el semanal, semanales lo tiene más interesante que este. ¿Por qué? Pues porque este tenemos la media giradita, tenemos algo muy parecido a un hombro cabeza hombro, que no es muy parecido, que es y con sentido estructurado después de la media girada tiene cositas que no me agradan para ahora para largo ya veis que el gráfico de una acción muy buena y igual que este no sé si lo he puesto es el gráfico que bien se dejó comprar aquí es el gráfico de una acción muy interesante está ¿eh? ¿Vale? y está en el continuo ¿Vale? son de esas que, que salvo y mirad a ver aquí porque sale en verde no semana blanca no llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete siete semanas con el, con el mismo color yo ya no pido mucha corrección, pero si en una semana sale roja, negra, una semana bajista, se aprovecha para comprar. ¿eh? Venga, vamos con la duda Zaragoza, Zaragoza tulipán, eh, Teleperformance, Zaragoza. Al año que viene no voy. Espera que Teleper ya me acuerdo de estas. Estas son niveles totalmente horizontales. ¿Por qué meterse aquí? ¿Hay algún... algo? A ver. como ves? Te la veo peligrosa. Espera. Es, es que esto... Y peligrosa y esta era de las caras, ¿verdad? Espera. O no demasiado. Para lo que es Don Juan, sí. No hay... Aquí anda que no hemos pasado, ¿eh? ¿Qué cara es? Vamos a lanzar una... Voy a quitar todo. Esto es un análisis de, de buscar, buscar, buscar y no valen para nada. Voy a eliminar el dibujo, o sea todo y vamos a lo que tenemos. Pensar en comprar. Vamos a lo de siempre. Lo ideal aquí abajo. Si materializar, <coughs> si materializar divergencia. O sea, esto sería lo ideal. Pom pom. ¿Sí? y con un canto ortiente se hace esto pom pom vale bien ¿Sí? vamos a ver cuánto cuesta la broma del hombro cabeza hombro tendríamos un hombro cabeza y hombro la, la línea de cuello inclinada tendría que superar mínimo este máximo Vamos a ver, ¿cuánto eres tú? Eres máximo 138.05. Vale, 138. A ver lo que vale la broma si es que ahora subiera en línea recta. Se me hace muy caro. 17% ¿para qué? Para comprar esto que no está nada claro. Aunque hay un montón de velas. Pero sería lo que habría que hacer. Lo ideal, dejarla pasar y si hace algo bonito en 97, se puede intentar poner el cazo. ¿Tenemos algún nivel importante? No. Qué mala entrada es esta. Para bien sería dejarla quieta, que consolidara por encima del 140 y nos podríamos plantear algo. Media por debajo ¿eh? y dejaríamos por detrás soporte. Y este mínimo. La veo peligrosa, ¿eh? Peligrosa de, de pelotas. Sería, no es el técnico, no, no es una palabra demasiado técnica, pero peligrosa la veo. Ahora. Consolidación por encima del 140 y tampoco está tan lejos del precio actual nos ayudaría a pensar poco, menos. Y luego esta puede salir muy bien, es de vigilar si funciona, poco riesgo, y aquí no hay que enfadarse, si no funciona ya sabemos dónde nos hemos metido, ¿eh? pero claro, que si funciona la divergencia, pues esto no es pequeño, te, te, te pones contento porque poco riesgo en semejante acción, a poco bien que funcione, se le puede sacar. Es la misma historia que, que línea directa, estamos ante lo mismo salvando distancia, salvando sector, ahí estoy hablando de el gráfico, ¿eh? lleva muchísima caída, aquí hay más, por lo menos tiene algo más, línea directa solo sabe caer, pero sería la misma idea técnica, comprar abajo. La idea del hombro cabeza hombro se podría intentar, pero quizás esperar consolida cierta consolidación en 140 tendría más sentido, tendría más sentido. ¿Vale? No sé si me he dejado, creo que no me he dejado ninguna, muy, mmm, se me ha hecho esto muy rápido vale pues me habré perdido están todas verdad sí eh, entonces lo como tengo tanto jaleo no hay muchas no hay muchas dudas como tengo jaleo el, el viernes eh, voy a dejar el vídeo aquí ¿eh? dejo el vídeo aquí y nada nos vemos nos vemos ya el siguiente viernes si no hay ninguna duda dejo dos segundos por si me queréis comentar algo y nada si no pues lo, lo dejamos me tengo que poner con el, con el ibex Ahora mismamente. De lo mejor ahora voy a hacer un repaso. De lo que más me gusta ahora, y no es por no es por nada, pero es Grenier y en correcciones, sin duda. Sin duda. Porque está el sector interesante. A lo mejor hay alguna otra cosa más, ¿eh? Que habría que ser por, por el IBEX. Habría que... Bien, algo tenemos ahí. Y Vidrala. Y de las mejores acciones que podríamos, que podemos tener aquí, sin duda, Vidrala, Biscofan y CIE me parece que es de lo mejorcito no sé si me dejo alguna es de lo mejor que tenemos ahora aquí alguna tuvo su puntazo esta esta estaba guay aquí daba poco stop era un hombro cabeza hombro esta, esta fue recomendada también CAF, lo que pasa que ya no llegamos pero quiero decir a nivel de a nivel de gráfico tie, me me gusta un poco demasiado corregida a lo mejor demasiado no en, en un momento pasado pero Cie, Bis, fan y, y Vidrala es de lo que más me ha gustado. Luego habrá jugadas más o menos claras. Eh, ahora la más inmediata sería, por hacer resumen, Tercos, que tenemos la entrada inmediata. ¿Eh? Y Dreams habrá que ver cómo evoluciona todo todo el, el sector, ver si es capaz de romper el 7 y ya veremos. También podría ser interesante, pero la entrada no y luego Grenier y por motivos evidentes a ver si desde máximos hay corrección y esa no hay que preguntar mucho porque la zona está clara ¿Eh? a ver si se dejan que cuando cogen carrerilla pues pues eso ya era hora ¿eh? ya era hora y luego lo que he comentado está no está en el mercado continuo pero hasta esta parece que se quiere poner las pilas La zona es complicada. Tenemos aquí el suelito. Vale, sí, luego ahora me voy con... Luego haré el, el vídeo, piturro. Vale, pues con esto terminamos. Oye, vídeo cortito. Video Para un montón de acciones que hay media horita. Está está bastante bien. Pues nada, un saludo. Nos vemos. Cierro. Me pongo manos a la obra. con, con otras cositas. Así que nada, nos vemos hasta la siguiente semana. Estamos aquí otro, otro ratito. Si queréis. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos.